Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy les traigo un interactivo que dice, ¿me envidian? ¿Quién y por qué? Vamos a sacar dos opciones. Te pido que te concentres y hagas la pregunta. ¿Te envidian? ¿Quién y por qué? Vamos a sacar dos cartas. Opción 1, opción 2. Concéntrate si es necesario, detén el video, ¿eh? Ya sabemos que la envidia es una de las energías más fuertes que puede haber en un ser humano y puede llegar a bloquear el progreso o muchas cosas en la vida de uno, ¿eh? Bueno. Vamos a comenzar con la opción 1. A ver, ¿qué nos dice la opción 1? Bien, como vemos aquí, salió el arcano del mundo. Esta persona te ve a ti como la capacidad de poder fluir, de poder hacer, te siente de esa forma, ¿eh? Bien, evidentemente vos sos una persona con la capacidad de poder renacer de las cenizas, de poder salir adelante. Podés fluir perfectamente bien. Más allá de que se te puedan cruzar muchas dificultades, tenés la capacidad de fluir y de renacer. Bueno, vamos a ver qué energías tiene esta persona, que te envidia. ¿Qué nos dicen sus energías? Vamos a ver qué nos dicen las energías de esta persona que te envidia. Bien, tiene la energía de la avaricia esta persona, ¿eh? Esta persona es una persona con una energía egoísta, avara, una persona que realmente su energía es muy fea, ¿eh? Como que quiere todo para él o para ella, ¿eh? Que nadie puede ser mejor que esta persona, ¿eh? Tiene esa energía y su actitud y su manera de ser también lo muestran. Así que más o menos te tendrás que ir dando cuenta quién puede ser esta persona, ¿eh? Bueno, vamos a hacer la pregunta. ¿Te envidian? Vamos a confirmar ahora esto, ¿eh? Con los arcanos. Vamos a ver qué nos dicen los arcanos. Bueno, el 18 es sí y el 9 es no. Vamos a ver qué nos dicen los arcanos. Sí, esta persona te envidia, ¿eh? Y su envidia, porque en el arcano que salió, salió la felonía, ¿no? Que esto a veces es una envidia tan fuerte, que quizás a veces vos cuando estás cerca de esta persona puedes llegar a sentir algún tipo de dolor de cabeza o malestar. Realmente su energía es muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte, sí te envidia. Bueno. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Ya sabemos que es una persona que tiene una personalidad egoísta, de mucha avaricia. Es una persona que quizás su energía es tan fuerte que te puede llegar a hacer sentir a veces un poco de dolor de cabeza o algún tipo de malestar, ¿eh? Vamos a ver qué nos dice el tarot. Realmente, ¿qué te puedo decir? Estoy sorprendida de lo que estoy viendo aquí, ¿eh?
Realmente estoy sorprendida. Bueno, por lo que vemos aquí, esta persona, lo que te envidia es tu familia, ¿eh? Tu familia, así tengas esposos e hijos o estés en pareja sin hijos, la familia que vos tengas, ¿eh? Es como que esta persona envidia la inteligencia que vos pudiste o que vos tenés para poder salir adelante, para mantener una familia. Esta persona es como que quizás le gustaría que a vos te pasara que hubiera una tercera persona, ¿eh? En tu vida, obstaculizando lo que es tu familia o tu pareja, ¿eh? Eso te está envidiando esta persona, ¿eh? Y es como que mira y es como que dice, ¿cómo vos podés y yo no, ¿eh? Yo no lo logré, ¿eh? Y esta persona es como que espera deseosamente una transformación, ¿eh? Es como que quisiera verte que estés en la lucha, ¿no? Que estés luchando, que estés renegando, que no estés bien, ¿eh? Realmente esta persona tiene deseos muy feos por vos, por lo que vemos aquí en esta primera opción, ¿eh? Mucha envidia, la verdad que muy mucha envidia, ¿eh? Sobre todo lo que es la familia, la casa, tiene una energía muy fea realmente, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué más nos dice el tarot, ¿eh? Ya sabemos lo que te envidia. Realmente, así vos no estés en pareja, esta persona no tengas un matrimonio, digamos que vivas con alguien, tengas hijos y tenés una pareja, esta persona le gustaría que entrara una tercera persona para que te creara una discordia. Es muy, muy fea la energía que tienes, realmente, ¿eh? ¿Por qué hace esto, eh? Vamos a ver. Bien, esta persona realmente es una persona que, ¿por qué hace esto? Pues es una persona impulsiva, es una persona que ha tenido grandes cambios y muy bruscos en su vida, ¿no? Entonces es como que no le ha ido bien, no le ha ido bien y esta persona tiene ese creer que es superior a los demás, y entonces como que su vida de golpe cambió, le pasó algo feo, y bueno, no lo acepta, ¿no? No acepta lo que le ha ocurrido, y entonces como que, ¿cómo puede ser que a mí me pasó esto, a vos no? ¿Cómo puede ser que vos puedas fluir, lograr hacer, ser feliz y yo no, ¿eh? Es como una comparación constante esta persona, porque esta persona ha pasado por una dificultad en su vida, ha habido un cambio brusco en su vida, ¿eh? Un cambio lo cual de por sí ya tenía este carácter así de egocentrismo, ¿no? Pero este cambio que ha surgido en su vida ha hecho que se potencie más esa energía tan fea que tiene, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué más nos dice el tarot. Esta persona ha tenido un problema que le han sido infiel, ¿eh? Le han sido infiel, y eso ha generado un cambio muy brusco en su vida, ¿eh? Y entonces como que tiene un despecho, una rabia por lo que le ha sucedido, y es como que le molesta
ver las personas que estén bien, ¿no? Por eso decía esta persona que vos también tengas una tercera persona en tu pareja o en tu familia. Y es como que no acepta que solamente le haya pasado a esta persona, ¿eh? Hace una comparación constante contigo, ¿eh? ¿Quién es mejor, si ella o él o vos, ¿eh? No importa si es hombre o mujer, ¿eh? Tiene una comparación constante, ¿ves? Aquí sale alguien mirándose al espejo, comparándose constantemente contigo, ¿eh? Cada cosa, todo. Si todo lo que vos tenés o adquirís o esta persona hace comparaciones constantes, ¿eh? Pero constantes. Vamos a ver de qué forma te bloquea, ¿eh? En qué te bloquea. Bien. ¿De qué forma esta persona quiere, sí o sí, que tu vida amorosa fracase? ¿Eh? Ahí está poniendo el bloqueo esta persona, ¿eh? En tu vida amorosa. Con su energía te está bloqueando tu vida amorosa. Si vos notás que tenés alguna dificultad o has tenido algunos cambios en tu vida amorosa, son todas las energías de esta persona, ¿eh? Que te está bloqueando con su energía. Que tiene de envidia y de avaricia, ¿no? Te está bloqueando en la parte de lo que es la pareja, ¿eh? Bueno, vamos ahora a sacar el consejo de una gema, y este consejo de esta gema es para ti, ¿eh? Que estás consultando, a ver qué te dice. Bien, se dieron vuelta dos. Y la vamos a leer. Bueno, el cuarzo cristal, ¿eh? Un potenciador y amplificador de energías, ¿eh? Esta carta te invita a que aceleres todo lo que es dinámico, ¿eh? En todos los momentos. Conecta con tu cuarzo cristal para obtener mayor energía y visión más optimista. Ha llegado la hora de activar, trabajar y proceder, ¿eh? Debes proceder en la protección. Debes proceder de analizar. Que si hay personas que, bueno, te traen un problema en tu vida o son tóxicas, mejor sacarlas, ¿eh? Sacarlas, tratar de no contar, tenés que proceder. No cuentes ni tampoco dejes que integre tanto en tu vida, ¿eh? Bueno, también te salió la selenita, es un cuarzo de yeso que nos conecta con la energía pura de la luz. En el Feng Shui se utiliza como lámpara, para armonizar las vibraciones del ambiente y es ideal para meditar y la concentración de las energías angelicales, ¿eh? Su color es glaciar y hará que restaure toda la calma mental y que conectes en lo más profundo con tu ser superior, ¿eh? Esta carta te invita a contactar con tus ángeles de la guarda para recibir su guía y protección en todo momento. Adquiere una selenita y llévala contigo en todo momento y verás cómo se integra en tu cuerpo sutil de una única fin a tu felicidad, ¿eh? Sería muy importante que llevaras una selenita contigo, o tuvieras una en tu casa también, porque esto haría que la vibración subiera a positivo y bueno. Y repeler un poco todo esto, toda esta energía negativa que te está ocasionando esta persona, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué más nos dice. Vamos a sacar un consejo de un animalito de poder, a ver qué te aconseja. Bien, direccionar. Tiempo de direccionar tus energías hacia una meta clara. Avanza sabiendo que las metas y el camino confía en lo que aprenderás en tu andar, ¿eh? Es tiempo de direccionar tus energías y eso es hacia lo positivo, ¿eh? Y sacar lo que te está obstaculizando y no te deje avanzar, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué consejo del ángel, y este consejo del ángel es para ti que estás consultando, a ver qué te aconsejan los ángeles, ¿eh? Vamos a ver qué nos dicen los ángeles. Una carta para esta primera opción. Y vamos a ver qué nos dicen los ángeles. Salió el ángel de los sueños, ¿eh?
Es momento de soñar, planificar metas, ya no te postergues más. Conecta con tu corazón y oye tus deseos. Y fija sueños altos, aunque hoy parezcan imposibles, se volverán realidad. Si no claudicas ante los aparentes obstáculos, anímate a soñar, sé persistente, no abandones jamás. Por solo así se puede cumplir los sueños del alma. Los sueños del corazón nos acercan a nuestro propósito divino. No te desoigas y confía en los ángeles de los sueños, sincronizarán todo para que todo fluya en forma perfecta. No dejes que te bloqueen, sigue fluyendo, conecta con tu ser interior, limpia tu energía de estas energías negativas y no caigas en eso, decir no quiero, no puedo, no caigas en eso, que es lo que quiere esta persona y los ángeles te lo están avisando, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué más, en qué más, qué es lo que esta persona se enfoca cuando está cerca tuyo, ¿eh? Vamos a ver qué nos dice. En tu fuerza se enfoca. En cómo vos tenés la capacidad de fluir y de poder tener una pareja, de poder tener un bienestar y tener la capacidad de resurgir de donde sea, ¿no? Si a vos te vas mal, vos te levantás igual, salís adelante, tratás de hacer lo que sea para estar bien, ¿eh? Y en eso se enfoca esta persona, ¿eh? En tu fuerza. Así que si por ahí te sientes cansada o débil o con dolor de cabeza, es esto, ¿eh? Esta es la primera opción, espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like y vamos a pasar a la segunda opción. Bueno, aquí estamos con la segunda opción y vamos a ver qué nos dice la segunda opción, ¿eh? Bien, nos sale el arcano del sol, ¿eh? Esta persona, ¿qué es lo que le molesta de vos? Por lo que vemos, tus éxitos, tu brillo, tu capacidad realmente es el que brilles tanto, 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 porque tenés la capacidad de brillar ante cualquier dificultad, ¿eh? Eso es una persona con mucha capacidad, pero muy mucha capacidad, y te felicito, ¿eh? Por tener esa capacidad tan linda que vemos aquí. Bueno, vamos a ver qué energías tiene la persona que te envidia. A ver, ¿qué nos dicen los arcanos? Las energías, perdón. Bien, esta persona tiene la energía de el rebelde o la rebelde. Es como una persona que se muestra con esa energía, ¿no? De rebeldía. Y si vos decís blanco, esta persona dice negro, si vos decís verde, dice azul, siempre dando la contra, ¿no? Y tiene ese tipo de energía para que vos te des cuenta quién puede llegar a ser, ¿eh? Bueno, vamos a poner aquí y vamos a ver los arcanos, ¿no? Para confirmar esto que estamos viendo aquí, ¿eh? Bien, 78 es sí y el 16 es no, ¿eh? Vamos a ver qué nos dicen los arcanos. Muy lejos, ¿eh? Pero sí, te tiene una envidia o una admiración, pero bueno, realmente sí, ¿eh? Esta persona es como que se siente por ahí como que se tilda, ¿eh? Pensando, ¿cómo puede ser que,
que todo le salga bien, que brille tanto, que tenga éxitos, y yo no, ¿eh? Como que se queda pensando cómo lo haces, cómo lo logras, ¿eh? Así se siente esta persona. Bueno, vamos a ver. Es una admiración con un poco de malicia aquí, ¿eh? Bueno. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Bien, ¿qué vemos aquí? Esta persona, ¿qué ha visto? Ha visto que vos eres una persona bueno, que ha tenido la capacidad de luchar, porque has tenido varias dificultades, pero de golpe en tu vida ha habido un cambio, ¿eh? Un cambio muy grande, a donde has podido encontrar el equilibrio, para poder lograr éxitos y brillar como lo estás haciendo ahora, ¿no? A nivel personal estoy hablando, brillar, has evolucionado y has tenido la capacidad de no quedarte estancado o estancada y tratar de salir adelante, ¿eh? Y entonces como que esta persona... vos te has transformado en una persona, digamos, ideal, ¿eh? Con movimientos, y esta persona como que te ve que vos ahora tenés esa capacidad, ¿no? Que has hecho un cambio muy grande en tu vida. Y es eso lo que te envidia, que cómo has podido hacer ese cambio, porque esa persona es como que creía que vos siempre ibas a tener esa vida de lucha, de problemas. Y entonces eso hace de que se haya quedado desconcertada esta persona al verte al día de hoy, ve ese cambio que ha habido en tu vida, ¿eh? Es como que te ve que hoy el universo a vos te has dado la posibilidad de poder tener muchos logros, ¿eh? Y eso le molesta a esta persona, y mucho. Bueno, vamos a ver qué más nos dice el tarot. Realmente le molesta tus logros, ¿eh? La capacidad de poder haber salido adelante y de brillar, ¿eh? De cómo pudiste construir con tanta sabiduría tantos logros. Por lo que vemos aquí. Bien. Esta persona piensa, ¿cómo vos podés, cómo pudiste construir con sabiduría cimientos fuertes, y tener logros. Esta persona le gustaría verte solo o sola y derrotada, ¿no? Pero ve que tu flujo energético cada vez es más fuerte, más fuerte, y cada vez más se expande más, tu brillo se expande más. Bueno, entonces todo el tiempo está pensando cómo, en qué momento sucedió todo esto, ¿eh? Bueno, vamos a sacar este otro tarot a ver qué más nos dice. Y es como que esta persona siente que, bueno, que ahora las cosas son distintas, ¿no? Son distintas, y que es como que está en rebelde, ¿no? Porque quisiera tener las herramientas para parar esto y tener toda tu atención, ¿eh? Y no la tiene, ¿eh? Y eso también le molesta muy mucho a esta persona, el no tener tu atención completa. Bueno, vamos a ver. ¿Cuáles son los bloqueos que te produce esta envidia?
Vamos a ver qué nos dicen los locos. Sí. En todo lo que tenga que ver con los proyectos y renacimientos para poder evolucionar y salir adelante en tu fuerza, en tu fuerza y valor. Por ahí te puedes llegar a sentir un poco de cansancio y quizás también un poco de cansancio en las piernas. Te puede llegar a molestar y eso es porque cuando la envidia es hacia los proyectos y a la fuerza y el valor, tratan de debilitarte y por ahí se siente más en la parte de las piernas las energías negativas cuando es por el progreso, la envidia. Bueno, vamos a ver el consejo de un ángel. Y este consejo de este ángel es para ti que estás consultando. A ver, ¿qué te aconsejan los ángeles? Vamos a cortar. Y vamos a sacar un ángel, El ángel de soltar. Es momento del desapego de aquello que te hace mal. Es tiempo de dejar ir, perdonar en una manera de soltar. Para seguir caminando más liviano, sin carga, que nos hace sentir el peso en el alma. Libérate del dolor, de la angustia, de lo acontecido en el pasado y lo que tiene que ser sucedido y ya no se puede cambiar, Te aseguro que fue perfecto para tu evolución álmica. No luches más hoy por retener a nadie ni a nadie. Deja ir para dejar venir, Bien, esto quiere decir que, bueno, que si vos te das cuenta quién es esta persona, déjala ir, Dale gracias porque te enseñó a evolucionar. Y suelta a esta persona, Sácala de tu vida. Sea amistad, lo que sea, sácala de tu vida, Porque personas así es mejor no tenerlas cerca. Vamos a sacar el consejo, un animalito de poder. Y este también es para ti que estás consultando. A ver qué nos dicen los animalitos de poder. Vamos a cortar y vamos a sacar uno. A ver qué nos dice. Bueno. Esta carta llega, es tiempo de decirte que, bueno, dejar lo pasado en el pasado, escuchar lo que tu corazón te suma y te construye en una nueva vida, Tenés que construir una nueva vida, lo que tu corazón te está diciendo, tu intuición te está diciendo, deja atrás todo lo que te hace mal y todo lo que te bloquea y todo lo que, bueno, te puede llegar a causar un malestar, Ese es el consejo del animalito de poder. Bueno, vamos a sacar el consejo de una gema. Y este consejo también es para ti que estás consultando, A ver qué te aconseja una gema. El lápiz lazulis. Bueno, esta llega en un momento para aportarte una apertura en tu intuición. Esta te guiará en lo que debes hacer ahora, Úsala como una brújula en cada decisión que vayas a tomar. No dudes de ella, No dudes de tu intuición, Para nada, al contrario, escúchala, Hoy es momento de poner en marcha tus deseos simplemente escuchando lo que tu corazón te dicta, No te paralices por nada ni por nadie. Fluye, fluye y, bueno, comunícate porque aquí la gema, esta gema es muy linda, sobre todo para la comunicación, para lo que queremos decir y por ahí no lo decimos. Y, bueno, esta gema te la aconsejo también. Bueno, vamos a ver un pensamiento de esta persona hacia vos. ¿Qué es lo que más le molesta? ¿Qué más quisiera de vos que te anclara, Y tu fuerza y capacidad, porque calles en vos, Esta persona quisiera paralizarte, anclarte, Y le molesta tu fuerza, tu capacidad de haber salido adelante. Eso le molesta a esta persona. Pero bueno, hazte un baño de limpieza energética, de limpieza de aura,
Prende una veladora violeta, como la amatista, que es para la transmutación de energías negativas. Y bueno, te aconsejo esta gema, si la puedes adquirir, adquiérela. Y bueno, esta es la segunda opción, espero que les haya gustado. Si es así, espero tu like. Ya sabes, puedes dejar tu fecha y país y así para tenerte en cuenta en mis meditaciones y poder enviarte luz para que sientas armonía y tranquilidad. Muchísimas gracias por todas las suscripciones, por todos los likes y los comentarios. Mucha luz para todos, bendiciones y hasta pronto.